Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX. Murió asesinado en 1948. Conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Nació en una pequeña ciudad costera del oeste de la India y fue hijo de un matrimonio conformado por Karamchand Gandhi y de Pudlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes influencias de la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Este es el tema de hoy, filosofía de la no violencia. Lo trataremos con la abogada Tatiana Flores. Ella es abogada graduada en la Universidad Católica de Quito y forma parte de la del equipo del talento humano de la nueva Acrópolis, sede aquí en Ibar. Tatianita, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Mire, Mahatma Gandhi es un referente, ¿no? Es un referente, es un líder que movió masas, pero que utilizó una metodología muy difícil de practicar. Entonces, sí es bueno analizar estos mecanismos de la no violencia, porque llegar a esos niveles requiere un proceso de formación, no solo personal, sino formar al resto de la población para que se prepare en este mecanismo, de, inclusive de independencia, porque logró la India independizarse de un imperio como era el de Inglaterra. Así es, él plantea una forma de trabajo, una forma política bastante diferente a la que estamos acostumbrados. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a una protesta un poquito más violenta, a querer hacer notar nuestras opiniones y nuestras palabras de una forma más violenta. Y de acuerdo a lo que Gandhi piensa y desarrolla en su pensamiento, él ve que la violencia lo que genera es más violencia. Entonces la respuesta que él da es diferente y dice que frente a una acción violenta, de un gobierno, por ejemplo, de un imperio, frente a una acción injusta de un imperio, la respuesta que él trabaja personalmente y junto con la sociedad es de hacer una propuesta pacífica, una propuesta no violenta. De resistencia, ¿no? Más de resistencia, tratar de hacer notar la opinión, tratar de hacer notar que la población no está de acuerdo con esa ley, con esa propuesta, pero no de forma violenta, sino de forma pacífica. Ya. Entonces, la propuesta que él tiene. Después de que él se formó como abogado, él estudió en Inglaterra, volvió a la India, volvió a Sudáfrica inclusive, ¿no es cierto? Pero lo más importante es el trabajo que hizo en la India, recorrer las comunidades, ¿no? Y él siempre pensó en liberar a su pueblo, ¿no? Conducirlo hacia la liberación del imperio de Inglaterra. Pero cuando él visitaba las comunidades, se cuenta que la población no estaba en condiciones. Y él inició un proceso de exigir por lo menos educación básica. Porque en definitiva, sin educación la población es fácilmente manipulable y maltratada y sometida. Claro. Bueno, en este aspecto es importante ver que el recorrido de Gandhi, la vida que él tiene, influye muchísimo en las decisiones y en su filosofía. Primero, él estudia pues, en Inglaterra y eso hace que tenga una perspectiva diferente. Profundiza en la filosofía, como usted dice, regresa a la India, en Sudáfrica tiene las vivencias más fuertes en donde se da cuenta de las divisiones sociales, de la segregación para los no blancos y eso le aporta un poco en su lucha. Ahora, él también se da cuenta cuando regresa a India, tal cual como usted señala, que a la población le faltaba mucha educación, entonces él dice, si nos liberamos del imperio, el imperio inglés que en esa época estaba, le tenían a la India, ¿no es cierto?
¿Quién va a gobernar? Eso se pregunta él. Entonces, por eso trabaja con el pueblo en cosas básicas, enseñándoles cosas básicas de higiene, de educación, de esta filosofía para fortalecerse por dentro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él, por ejemplo, decía, una persona puede ser pobre, pero eso no significa que no tenga normas básicas de higiene, normas básicas de salud. Viva dignamente. Viva dignamente. Como mínimo, con las condiciones básicas. Exactamente. Entonces, inclusive él genera una forma de pensamiento, cambia inclusive su forma de vestir, adoptando las vestimentas propias de la India, que era una túnica simple. Llegó un momento en donde ya no se vestía con terno de gala, inclusive a los eventos formales, sino que él iba con una túnica simple, tratando de resaltar eso, ¿no? Es decir, a pesar de tener una pobreza, no tenía mucha riqueza, digamos, externa, tenía mucha fuerza por dentro. Entonces, la educación que viene desde adentro es mucho más fuerte y es mucho más rica que lo que uno puede ponerse por fuera. Y eso es lo que trataba de educar también a su población. Y sobre todo, que se mantenga esa filosofía hindú, ¿no es cierto? Pero claro, el libro de cabecera de Mahatma Gandhi, el libro de cabecera es Bhagavad Gita, ¿no? Que ese es su libro básico, es el libro que es religioso, por supuesto, pero tiene una filosofía profunda. Así es, él trata de reivindicar la filosofía de la India y toma como base el Bhagavad Gita. Su libro de cabecera, a través del cual aprende la filosofía de la acción sin apego al fruto, la acción por deber. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros accionamos, normalmente lo hacemos por un interés, por querer ganar algo para mí. Pero el Bhagavad Gita lo que enseña es que la acción debe ser realizada por deber, porque es algo necesario. Y nace del corazón. Nace del corazón, nace de la voluntad. Y claro, el interés queda de lado. Eso implica toda una fortaleza interna, porque si es que uno no tiene una fortaleza y una seguridad interna, es bastante difícil accionar sin apego, o sea, accionar sin interés, poniendo por encima, de alguna manera, el bienestar común, poniendo por encima la justicia y el amor antes que mi interés particular. Es el trabajo que él aprende a través del Bhagavad Gita y lo interesante de él es que lo vive en su vida diaria y lo muestra políticamente también en su acción política con sus muestras de pacifismo. Entonces, es un referente no solamente de pensamiento, sino sobre todo de acción. Es un personaje que no se queda en el lirismo de un pensamiento bonito, sino que trata de ponerlo en acción, personalmente y políticamente. Y esa es una valía enorme. Y sobre todo porque da testimonio, sus reflexiones, su vida, es un testimonio de esa fortaleza interior en la que él trabaja. Y claro, y después eso es con el trabajo interno que lo hace, pero en concordancia inclusive con su alimentación, con su estilo de vida. Entonces es íntegro, ¿no es cierto? La acción por deber y sin apego al fruto, o sea, siempre hacemos, esa es una escuela muy importante que quiero rescatarla, sin apego al fruto, o sea, yo tengo que hacer algo porque me nace ese espíritu de solidaridad, sin esperar recompensa, porque generalmente damos a cambio de, y eso hay que cambiar, esa es una lección que da. Que por supuesto la filosofía hindú fue seguida por mucha gente en el mundo, esta filosofía hindú es referente mundial, pero también por líderes como Martin Luther King y también por Mandela. Claro, el tema es que Gandhi resulta un referente para estos importantes políticos que trabajan sobre todo desde la no violencia. Entonces, ellos resaltan la figura de Gandhi como un líder a partir de su forma de ser, de su comportamiento, de su fuerza como alma grande, que es lo que significa Mahatma, ¿no? Mahatma. Y dice, sus acciones acorde a tu Dharma, ¿no? Porque nosotros nos preocupamos
del resto de personas y no me preocupo de mí y de mi familia. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Preocuparme de que los errores míos, no los errores del resto. Entonces, preocuparme de mi dharma, no del dharma de otras personas. Claro, preocuparse del deber que le corresponde a uno. Esa es otra de las enseñanzas que encontramos en el Bhagavad Gita, porque normalmente uno está preocupado de lo que el resto hace o deja de hacer. Critica a lo que el resto hace o deja de hacer. Pero la primera responsabilidad es con y desde uno mismo. Por lo tanto, el trabajo de la acción por deber, ¿sí?, comienza desde uno, tomando responsabilidad de mis deberes, de mis, valga la redundancia, de mis responsabilidades en todos los ámbitos, asumiéndolas y accionando en acorde a ellas. Y también se necesita un trabajo espiritual muy intenso para lograr esa imperturbabilidad interna, ¿cierto? Esa conducta verdadera, de lo contrario no se logra. Y tiene sus nombres hindús, Ahimsa, ¿no? Sí, él toma mucho la filosofía hindú, muchos temas de la filosofía hindú para desarrollar un poco su forma de vida. Uno de los temas que él resalta es la filosofía del satya, el satyagrana, que es bien interesante, ¿no? Porque él habla de desarrollar esa fortaleza interna. Y con cosas bien prácticas, porque a veces uno dice, bueno, ¿y de qué me sirve el pensamiento de Gandhi en una aplicación política si es que no lo trasladamos a una aplicación personal, a una aplicación individual? Y ahí va también muy ligado con la calidad de vida, con la salud de vida, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos por ejemplo, un malestar, nos sentimos mal con nosotros mismos porque acarreamos pesos en el corazón. ¿Sí? Acarreamos enojos en el corazón. Entonces, una de las cosas que él enseña a través de su filosofía es que para hacer la no violencia externa, uno tiene que primero limpiarse por dentro, limpiar su corazón, hacer la no violencia interna primero, y eso es lo único que nos va a dar fortaleza. Es que él trabaja en base al perdón. Sí. Y el perdón, que es una fortaleza y que me libera. Me libera, porque no solo le perdono a usted y usted se queda liberado, no, yo me libero. Entonces, pero también es un acto, el hecho de perdonar, que es un acto de humildad, ¿cierto? Pero también es un símbolo de fortaleza. Así es. Esa es una de las cosas que es importante resaltar en esta filosofía de la no violencia, que a veces uno piensa que la no violencia es tener una conducta muy simple, ¿no? Una conducta no fuerte. Sin embargo, para ejercer la no violencia, para ejercer la filosofía del pacifismo, uno tiene que desarrollar una fortaleza por dentro. Entonces, por ejemplo, esto que decíamos del perdón. Una persona para perdonar, para limpiar su corazón, tiene que hacer un esfuerzo interno muy fuerte, ¿no? Inclusive hay una guía que él desarrolla como para lograr eso. Siempre dice una práctica que se puede hacer y que requiere de mucha fortaleza. Dice, por ejemplo, podemos escribir en un papel o hacer un listado de todas las personas a quienes yo siento que me han hecho un daño, con quienes estoy resentida, con quienes tengo alguna problemática. Seguido, escribirlo seguido, con todas las reacciones emocionales que me salen en ese momento, sin colocar una sombra al respecto, sin engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esa es una primera forma, ¿no? Sacar lo que uno tiene, evidenciar lo que uno tiene. Y luego preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y por qué nace este rencor con la otra persona? Y una cosa que es bien difícil de hacer es tratar de ponerse en el lugar del otro. Es decir, preguntarse, ¿y por qué esa persona pudo reaccionar de esa manera? Dice que ese es el camino al perdón. Es un proceso complejo, pero que si no comenzamos con un enfrentarse consigo mismo, que eso requiere valentía y fortaleza interna, no podemos seguir con el proceso del perdón, no podemos seguir alivianando el corazón.
Eso es valentía. Claro. Porque es que él da ejemplos de nobleza. El momento se daba la Segunda Guerra Mundial, estaban Churchill y Hitler, tremendo conflicto, y él estaba en la lucha por la independencia de la India, y él envía sus cartas a Churchill y a Hitler, ¿para qué masacres? No sé, ¿para qué llegar a eso? Y él, que estaba en la lucha por el independentismo de la India, él deja su lucha, ¿no? Como dando una lección de que no quiero aprovecharte de que estás en un conflicto para lograr lo que yo quiero. Él más bien se retira, ¿no? Probablemente eso a Hitler no le importó, a Churchill no, porque lo que interesaba era cuál gana, ¿no es cierto? Pero él da ese ejemplo de nobleza al enviarse unas cartas a los dos, diciéndoles no, no debemos llegar a matarse entre personas. Y él se retira de este proceso independentista. Es un ejemplo de nobleza. Claro, además que hay una cosa interesante, que cuando uno tiene fortaleza por dentro puede tomar decisiones correctas y con mejor estrategia. Uno de los ejemplos que él da es cuando su partido, por ejemplo, en otro proceso ya independentista, le pide que desarrolle una estrategia para de alguna manera dar el golpe final para el independentismo. Y él, después de varios meses de meditación, ¿ya? O sea, no lo hace como una reacción, no toma la decisión como una reacción, que eso es bien importante. Después de varios meses de meditaciones llega una estrategia bien interesante, que es la estrategia de la marcha por la sal. Tomando la sal como un símbolo, un poco de la opresión, claro, de la opresión de Inglaterra sobre la India, y él comienza una marcha con 77 personas y va a través de las comunidades haciendo conocer un poco su idea y su ideología, y termina con una marcha enorme, con un montón de personas a orillas del río, de un río, de un lugar en donde justamente el yacimiento de sal, y toma de la playa un manojo de sal en sus manos, un poco para simbolizar esa idea de la opresión que estaban teniendo, y de que ahí estaba también en sus manos la fortaleza para llegar a la libertad. Sí, y eso fue un símbolo muy fuerte que movió ya a nivel político estratégicamente. Entonces, esa es otra de las enseñanzas interesantes que nos da, porque normalmente uno toma las decisiones como una reacción. A veces tomamos las decisiones cuando estamos enojados, cuando estamos no en nuestra mejor capacidad a veces, ¿no? Como reacciones. Él, en cambio, dice, no, para hacer una buena estrategia me voy primero a meditar, me doy primero a pensar, a ver cuál es la mejor forma para poner mi punto de vista claro. Y eso requiere también de una fortaleza, porque hay momentos en que, claro, uno puede estar muy enojado y tiene un poquito que fortalecerse por dentro, darse un minuto, como dicen, contar hasta 10, calmarse, y ahí sí poder tomar una mejor decisión. Cosas que podemos trasladarlo a la vida práctica, sencillas, pero que pueden mejorar también nuestro estilo de vida. Sí, aquietarse, tranquilidad, porque así va a pensar mejor. Vamos a pensar mejor y tomar mejores decisiones. Porque las decisiones, cuando se toman en el momento del odio, de la bronca, es terrible, catastróficas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que con su vida él prueba que tiene convicciones. Es una demostración de su convicción política, personal, pero después de un proceso interno. Así es. Justamente, ¿no? Cuando uno toma, hace las acciones por reacción, normalmente genera violencia en su reacción. Y eso produce que el otro también conteste con violencia. ¿Sí? Entonces, la filosofía de la no violencia, una de las aplicaciones es esa. No simple y llanamente accionar como reacción, pero para ello uno necesita desarrollar una fortaleza por dentro. Es como una aplicación sencillita. Sí, esas enseñanzas pienso yo que son universales. Mucha gente ha seguido y debemos seguir.
Al momento usted me sugirió leerlo a Bhagavad Gita, lo he leído y es un contenido demasiadamente básico y fuerte. No es tan fácil conseguirlo, ¿no? Porque son principios justamente que nos llevaría a la paz absoluta de las personas, no solo paz interior, porque viene un fortalecimiento interno, sino también porque nos llevaría a vivir en paz entre todos, entre familiares, entre la comunidad. Una cosa interesante del Bhagavad Gita es que propone hacer primero una guerra interior, no hacer la guerra hacia afuera, sino hacer la guerra en uno mismo. ¿Qué significa hacer la guerra en uno mismo? Colocar enfrente, evidenciar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos. Y hacer ese enfrentamiento entre lo que quiero cambiar y desarrollar las armas con las que quiero cambiar. Si tú haces la guerra por dentro, ya no es necesario hacer la guerra por fuera, porque ya el conflicto lo resolviste por dentro. Entonces es más fácil enfrentarte a los conflictos externos. De tal manera que esta filosofía de la no violencia implica hacer esa guerra interior. No significa no hacer nada, sino más bien trabajar desde adentro y para tener unos mejores también resultados hacia afuera. Porque los momentos que él vivía eran bastante complicados, no eran una isla de paz, la India. Había conflictos entre musulmanes y los hindús, a tal Además. punto que un musulmán terminó matándolo, lo asesinó. Pero el conflicto entre musulmanes, controlar eso internamente complicado. Y después el proceso independentista, pero él lo logró. Claro, él aportó mucho, ¿no? Aportó mucho. Y una cosa bien importante, por ejemplo, él frente a este conflicto, lo que hace es tratar de regresar a una meditación, hace un grupo, un ashram, un grupo en donde pueda trabajar con la idea de la fraternidad, de la unión entre todos. Y una de las cosas que hace ya prácticamente es que comienza a peregrinar, a visitar las comunidades. Y claro, recibe rechazo, ¿no? De los propios hindúes, más de la parte musulmana. Y un rechazo grotesco, violento. Comenzaron a lanzar cosas, le comenzaron a decir cosas Ofensivas, ¿no? ofensivas, o sea, un recibimiento bastante feo. Y él lo que hizo fue mantener su fortaleza y simple y llanamente seguir caminando, seguir su ruta. Entonces, como que no prestaba, estaba tan fuerte internamente que no prestaba oídos a esos vituperios, ¿no es cierto? Pero él se mantenía íntegro por dentro. Y esa es una forma de hacer notar esa fortaleza interna. También es un ejemplo. Eso de alguna manera movía la conciencia de la gente, movía las reacciones de la gente. Es que cuando él se ponía en esa posición, reflejo de su fortaleza interna, estaba en la posición justa y correcta, ¿no es cierto? Y las otras personas en una forma injusta, ofensiva. Pero ahí viene el efecto psicológico de el darte cuenta, Así es. ¿no es cierto? Que te des cuenta, sin necesidad de ofender, nada, que estás equivocado. Así es. Y la gente, los ingleses y los musulmanes, pues no saco nada pegándole a este tipo, si no reacciona. Entonces, no, les hacía dar cuenta que ellos estaban equivocados. Esa es la filosofía de la no violencia. Así es. Justamente, son ejemplos claros y bien interesantes, bien interesantes. Y una cosa que quiero resaltar, lo que usted decía, ¿no? Esta filosofía es propia de la humanidad. O sea, estos principios filosóficos no es que sean solamente de la India, no es que sean del otro lado de Oriente, digamos, del otro lado del planeta, sino que son más bien principios universales. Es aprender a trabajar desde lo humano antes que con las diferencias. A ver, los principales conflictos humanos, políticos, etcétera, se dan ¿por qué? Porque nosotros comenzamos a tratar de dialogar en base a nuestras diferencias y a nuestros intereses. Pero nunca nos planteamos
conversar o dialogar en base a algo en común, a una fortaleza en común. Sí, y para lograr eso siempre hay que llegar al campo de las virtudes, practicar las virtudes, ¿cierto? Las virtudes teóricas, prácticas de Aristóteles. El tiempo concluyó, Tatianita, pues espero tener la otra oportunidad, yo siempre me molesto, y que venga a compartir estos temas interesantes. Con gusto. Ha sido la abogada Tatiana Flores, hablándonos justamente de la filosofía de la no violencia, pero tiene como base un fortalecimiento primero interior. Muchas gracias, este programa se reprisa luego en Noticiero, 4:10 p.m. Feliz fin de semana. ¿Podemos invitar a las actividades? Sí. Sí, una cosa interesante es ver que este jueves la UNESCO ha establecido el tercer jueves de todo noviembre, establece el Día de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía. Uh-huh. Entonces, Nueva Acrópolis, como una organización que desarrolla la filosofía, se adhiere a esto a través de varias actividades. Y justamente vamos a hacer llegar invitaciones para estas programaciones. Muchas gracias, Tatianita. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz fin de semana.